Heavy Motos de Cuautla presenta Machine Producciones de Poder a Poder. Imágenes de Cristo Rey y Santo Entierro llegan a la comunidad de Tetelcingo.
para empezar el ciclo agrícola. ¿Cómo empieza ese ciclo agrícola? Cuando los campesinos aran la tierra para prepararla y empezar sus siembras. Desde ahí empieza la fiesta de las cosechas, ¿sí? Y culmina justamente cuando ya los campos dieron todos sus frutos. Es de ahí por eso el nombre de fiesta de las cosechas, dando gracias a los santos patronos de Tetelcingo, Cristo Rey, Santo Entierro, por todo aquello recibido en ese año de buen temporada, ¿sí? Justamente, bueno, observamos en las imágenes la danza de los concheros. La danza de los concheros, la danza de los santiagueros, ¿sí? Esa danza es muy representativa, ya que, pues como lo mencionaba anteriormente, son únicamente la vez que se presentan en todo el año entre el 5 en la fiesta de octubre, ¿sí? Es de resaltar, para los chavos desde el 5 están saliendo mucha emoción, mucha simpatía, y es por eso que queremos que más jóvenes se integren esa danza y también pues compartan esa alegría y emoción con cada uno de nosotros. También se menciona que estos arcos que vemos acá, pues son los arcos que tradicionalmente ponen, donde ofrecen desde panes de borrego, frutas de temporada, por ejemplo, naranja, plátano, calabaza. Quienes siembran, por ejemplo, cacahuate, toman sus matas y las colocan dependiendo de lo que hayan sembrado en este tiempo agrícola. Es de mencionar que pues también la presidenta Araceli apoyó a las diferentes mayordomías con la vestimenta típica, que es el chincuete. Recordemos que pues el chincuete es muy representativo, no solamente en Tetelcingo, sino que también hubo un tiempo en el cual se le dio la garantía de pues una vestimenta morelense. Por eso desde ahí que viene el son de las tetelcingas y se empieza a progresar en todo el estado de Morelos, ¿sí? Durante esa procesión nos visitan aproximadamente el año pasado, en una entrevista posterior, se tuvo un registro de 5.000 personas que nos visitaron. Este año tuvimos una afluencia más todavía. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes, que son los medios de comunicación que nos hacen favor de difundir todo eso que se viene realizando en la zona norte de Cuautla, nos ayuda a tener más apertura de lo que viene siendo la fiesta de las cosechas. Muy en particular, dentro de lo que viene siendo la procesión, de lo que decía el presidente, dentro de las imágenes religiosas que se van viendo, visualizando, existe una que es el gallito, quien es el que va a la cabeza de esta procesión. Y justamente ese gallito, porque hace referencia a cuando muchas veces nosotros negamos a Dios. Recordemos que en los textos o pasajes bíblicos, Jesús dice a Pedro que no cantará el gallo sino que lo ha negado tres veces. Entonces nos hace esa cuestión de que muchas veces desconfiamos de nuestra propia fe, y por eso es que nos ponen un marco por ese gallo, ¿sí? Entonces es un gallo que viene de periodo anterior. No hay como tal un registro en lo que viene siendo el inicio de la fe de esta fiesta, pero se habla entre los pobladores que tiene más de 100 años esta fiesta, ¿sí? Empezó siendo una fiesta muy pequeña, hasta ahora que ya es una fiesta que se hace, ahora sí que si el hilo Aguamantla, que tiene el título de gente nunca duerme, ahí es el tercero de lo que viene siendo del 21 para el 22, tampoco duerme, todo lo que se hace, desde las rituales, festivales culturales, en cada arco que se pone, por ejemplo, que es toda la transversal de la calle de Soledad, hacen evento desde musical, cultural, gastronómico, así que se tiene una gran apertura, y los que no han visitado todavía esta fiesta lo pueden hacer el día de hoy. Hoy en la Capilla del Calvario se tiene la continuidad, en donde pues también todo eso que se ve en los arcos, la gente que viene siendo los mayordomos de las capillas, lo preparan durante la noche para poder ofrecerlos a quienes lo visitan el día de hoy. Así que pues, a ustedes medios de comunicación, los invitamos a que vayan a darse una vuelta por Tetelcingo, especial en la Capilla del Calvario, para que puedan degustar
y también transmitir lo que viene siendo parte de esta fiesta, parte de la fiesta de 35, que pues justamente quien nos alegra muchas veces de visitar esos pueblos tradicionales, ese pueblo que lo tenemos tan cerquita que es 35, pero que nos guarda mucha cultura, mucha tradición que muchas veces nosotros no conocemos y que ahorita pues como administración tratamos en lo más posible de dar a conocer. Muy bien, pues van a estar ahí en el desfile, o en esta procesión, no es un desfile, en esta procesión, pues van todos muy fervientes, ¿no? Con su fe, muy respetuosos, toda la gente que está viendo no es un desfile, como les había dicho, sino es una procesión de fe, en el cual pues cada persona ya sea agradece o pide para el siguiente año, así que es algo muy solemne. Van por supuesto la Iglesia Católica también y cada una de las seis capillas es representación de los mayordomos ahí en esto, ¿no? Y ahí es en la entrada, está la primera, el primer dice el Viva Cristo Rey, en el acceso hacia la, por supuesto, la capilla central, que es donde dicen, dice Mario, que ahorita sigue todavía la fiesta desde ayer, no han dormido, y continúa ahorita toda la mañana y todo el día de hoy. Así que quien no asistió ayer, pues puede ir hoy todavía a degustar de la gastronomía y les dan, o nos dan, ahí nos invitan algo de comer, ¿no? Algo muy tradicional de Tercimo, entonces pues, a toda la gente, así que es un gran trabajo, un gran esfuerzo por parte del pueblo de Tercimo, porque en cada una de las casas también hacen fiestas, hacen comidas, invitan a la gente, invitan a sus diferentes padrinos, como les llaman ellos, y bueno, pues es todo un suceso, ¿no? Para Tercimo, muy muy importante, así que aquí como gobierno municipal, por supuesto lo que queremos es, número uno, darles el agradecimiento por estarnos invitando no solamente este año, sino ya durante 15 años diferentes familias, y que bueno, pues siempre estaremos ahí para poder apoyar en lo que podamos, porque también nosotros tenemos una gran fe en estas cunas, así que pues siempre estaremos gustosos de estar participando y por supuesto aceptando las invitaciones y el gran cariño.